Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagalén vamos a continuar con Little King Story. Vamos a ver qué onda, la verdad. Así que bueno, volvamos. Necesitamos plata, así que... creo que eso es lo primero. Voy a ver si es que puedo tomar esta opción de acá. Y que se vea bien, porque no se ve bien últimamente. Entonces yo necesito, en serio... ¿puros? Sí, yo creo que necesito puros... estos tipos. Vamos a ver. Lo malo es que no, o sea, a ver, para conseguir plata necesito matar cosas, y para matar cosas necesito tener guerreros, pero tampoco es que sean, o sea, tampoco es que mis guerreros duren tanto, o sea, tengo uno de vida. Y si me atacan, o sea, si me atacan mal, muero. Entonces... igual he construido un par de cosas, no puedo decir que no. Pero... no soy muy bueno direccionando a mis trabajadores. Pero bueno, vamos a intentar sacar la mayor cantidad de hongos posibles, que es lo que en este momento nos está dando plata. Vamos a usarlos. Tengo que tener mucho cuidado. Me va a saltar esto. Ya, entonces descansé un poco porque... en serio no me... con poca vida no puedo. No puedo ir con poca vida. Entonces solamente voy a llamar guerreros. Tengo 8 guerreros. Vamos a ver, necesito avanzar lo mayor posible, necesito tener día 9 personas, ¿sí? 6 personas y arrastrar hasta la playa. Ah, ok. Hemos ganado 6 personas que han sido arrastradas por la corriente hacia la ciudad nuestra, ok. Entonces necesito tener cuidado con mi vida. Entonces entre varios son muy útiles. Lo que no me gusta este juego, no. Lo que no me gusta este juego es que no puedo poner opciones de sonido, o sea, no me deja. Creo que es al comienzo, no sé. La verdad que en el próximo episodio lo voy a ver bien, pero por ahora no. Entonces... vamos a tirar. Cuando nos tiramos encima en la cabecita, nos va mucho mejor. Vamos a ver.
Y vamos a atacar a estos hongos. Está perfecto. Pues la idea es ganar hongos para sacar plata. Esa es mi idea, por lo menos. Chicos, ataquen todo lo que puedan. Le van a pegar en la cabeza. Tengo un herido que está sin casquito. Vamos a ver. No sé cuánta plata haya sacado, la verdad, pero algo se saca. No hay nada acá. Nada. Solamente ese hongo grande y es como lo que hay. Les voy a dar una vuelta, probablemente los deje sueltos. Me equivoqué, la verdad. No sé si hay algo más. Y este es como el bosque. Y no hay nada que hacer ahí, no sé la verdad. Al principio fue un poco más fácil, teníamos más cosas que sacar, o sea. Ahora como que ya no tenemos tantas cosas que sacar. Veamos si es que encontramos algo. Y tampoco es que pueda hacer algo ahí. Entonces como que prácticamente no me sirven de nada los trabajadores en este momento. Vamos a dejarlos ahí. Quiero ver cuánta plata conseguí en un día.
Bueno, 1 millón. Buzón. Planes del reino, veamos. Entonces, todo esto ya lo completé, me falta solamente... Pero los carpinteros normalmente pueden construir puentes y escaleras. Entonces me gasté toda esa plata, por lo menos en eso. Eso vale 1.800.000, eso puedo construirlo igual. Te has puesto un estrado, te vas a seguir para allá. Entonces con esto van a acercarse todos mis súbditos. O sea, lo que entiendo, ¿no? Es que... Son tres. Wow, mucha plata. Eso es 1 millón. Voy a llamar a esta chica. Voy a grabar la partida. Entonces, voy a seguir con el tema, ¿no? Ya puedo llamar a mis súbditos. Creo que me pongo acá arriba y... Guardias reales, equipo de batalla, cultivos, equipo de ocio. Entonces... Miren la cantidad de soldados que tengo. Entonces necesito... Tengo demasiados soldados, así que esto lo voy a pasar a carpinteros. Carpinteros. Con esto puedo... con eso es genial, porque con eso puedo cambiar modo de vista, que me parece extraño. No. Puedo ordenarlos. Y ningún carpintero hace. A ver. Si se dan cuenta, con esto yo puedo ordenar bien. Eso es nuevo también. Vamos a llamar a ellos. Entonces, bueno, no importa. Voy a dispersarlos, voy a agarrar solamente guerreros y me voy nuevamente a sacar hongos. Entonces,
solamente. Ocho. Ya, con estos 8 tengo que hacer todo. Pero me cambió la vista, o sea, ya no es mi vista anterior. No, no te vayan. No me gusta tanto como se ve. No me gusta como se ve. Se ve como de una forma que a mí no me gusta. Antes se veía diferente, o sea, antes como que veía. Veía lo. Lo veía al revés. No sé si puedo girar la vista. Ah, sí puedo girar la vista. Ok, ahí sí. Entonces, con esto puedo apuntar. Y me va a ser más fácil, la verdad, en serio. Mucho más fácil la cosa. No sabía que existía eso, en serio. Ni siquiera sabía que existía, así que es algo nuevo. Vamos, vamos, que se puede, vamos, que se puede. Entonces no me salió nada. Me quedan 7. Y me quedan ahí. Veamos. Oh. Le pegó a uno. Y ya estamos de noche prácticamente. Pues aún no puedo sacar ese hongo que está ahí. Este es lana, no, chucha. Entonces voy a dejar que ataquen. Me quedan pocos, así que con esto ya es increíble. Puedo manejarme 100%.
Pero es que reúna todos los días por lo menos, no sé, lo que junté, 1 millón o 2 millones. 1 millón, bueno, no creo que 2 millones, pero sí 1 millón, aunque sea. Entonces lo voy a dejar ahí nuevamente, tienen que descansar. ¿Vieron eso? A veces sale oro de ahí. Oh, ahí hay otro. No me equivoqué, ven. Menos conmigo. Entonces parece que no importa que sea de noche o de día, puedo seguir trabajando. Eso es bueno. Entonces los voy a dejar ahí y voy a ver cuánta plata he conseguido. Porque necesito mucha plata. Muchísima. Veamos. No llegué al millón. O sea, todavía no llego al millón. Y lo único que hay como especial aquí, porque eso ya no está, es esto. Es 1.800.000. Todo esto ya está construido. Entonces, necesito juntar por lo menos el doble o el triple de lo que junté. Así que vamos a seguir sacando más. Pero no me deja recuperarles la vida, es como que simple y llanamente van a morir. O sea, ella por ejemplo va a morir, a menos que al descansar todos se curen. Entonces me dice que va a pasar. Voy a hacer una cosa, voy a dormir porque probablemente puede ser que si duermo se recuperen. Puede ser, no estoy seguro. Los voy a descansar. Ojalá que se recuperen. Supongo, no sé, no estoy seguro. Pero necesito juntar la módica suma de 50 millones. No, no, no sé, no 50 millones, pero... ¿Y eso? ¿Quiénes son? Ajapitos. ¿Y qué hacen los ajapitos? Qué raro. En serio, es como raro. ¿A Japitos? Entonces, a Japitos.
Claro. Son constructores. Acá crecieron nuevas plantas. Nada más. Y vamos por los hongos. Ah, ellos no pueden hacer esa tarea. Bueno, no importa, lo voy a dejar ahí y luego ya después vengo y cambio por otros. Que son, creo que los granjeros los que pueden hacer esa tarea. Y ya aprendí cómo dar vuelta el mapa, así que... Un honguito. No, ven para acá. Al parecer sí se recuperan cuando duermo. Entonces, lo mejor va a ser como que terminar el día y que duerma. Entonces, así no pierdo a nadie. Ah, ya aprendí cómo dar la vuelta con el control. Ahora soy todo un maestro Pokémon. Entonces así puedo ver dónde quiero ir. Entonces tengo el pulsero, o sea, el que me deja ver dónde atacar, y tengo cómo rotar el mapa. Vamos a rotar el mapa. Así que nada, chicos, voy a terminar de sacar esto y ya se acaba el episodio por el día de hoy, chicos. Creo que hemos avanzado algo, hemos construido más cositas. Pero yo creo que nos falta mucho. En serio. Así que eso, chicos. Voy a ver cuánto sacamos en oro en una pasada nada más. Vamos a ver cuánto se saca en una pasada. O sea, el lingote de oro fue lo único que nos levantó, la verdad. No hay buzón, plan de reino, tengo casi lo que necesito. Así que eso, chicos, ya saben, suscríbanse al canal, déjenme likes, comenten bajo el video y los veo en un próximo episodio de Little Kingdom.